A los 25 de Venda, tú decías, a los 5. ¿Y los demás? ¿Qué edad? Y a los... Después Margarita de 14 y Betania que tiene 2. Ah, 14, todas las edades, literal. No, es más complicada la de 20 en este caso. Sí, la de 20 te está trayendo más problemas. Y claro. Charlas de eso también. Para Valen. Sí. De eso estábamos hablando. Esto hablábamos hoy antes del programa. Hoy hablábamos antes de empezar. Es la edad difícil. Aparte nosotros la pasamos y éramos de temer, imagínate, ¿qué vamos a esperar? Yo no, solo estaba embarazada. ¿Qué? Y no. Vos fuiste siempre re tranquila. Eleonora, ¿vos? Yo tengo un bebé de 9 meses y uno de 3 años. Muy chiquito. Ay, chiquito, qué chido. Del mismo padre los dos. Del mismo padre. Vale la aclaración. Ay, qué bien. Ay, ay, ay. Del mismo padre. No, no como esta loca que tengo una cosa. La misma administración. Ella cambió las cosas. Una gestión. Julieta. Yo una sola de 11. Una sola de 11. ¿Y cómo está la de 11? ¿Bien? Bien, ¿se porta bien? Se porta bien. ¿Salió la madre o no? En algunas cosas sí, algunas cosas del padre. Tiene un carácter fuerte. Le cuesta mucho dormir. Como el papá. Como el papá. Suponíamos. Pero tiene mucho carácter. Como la mamá. Como la mamá. Sí. ¿Sí? ¿Tiene más carácter la mamá? ¿Que el papá? Sí. Te lo dice con cara de odio. Me encanta con el carácter que lo dice. Ya no lo odias, ya está superada. Nunca lo voy a odiar. El papá es mi hija, no, jamás. Estamos hablando de calamar. Bueno, un ratito. Pero un ratito nos enojamos. El momento de la separación siempre también, es jodido. Un ratito. Pero el momento de la separación Bueno, no sé, yo, digamos, las separaciones me parece que traen mucho, mucho dolor y convulsión. Pero bueno, después, nada, se el tiempo la se reacomoda. ¿No? Sí, claro. Uno, sobre todo teniendo hijos, tenés que buscar esa parte, ¿no? Sí. Como la tranquilidad y la armonía, porque no queda otra. Bueno, en la obra también pasa algo que no lo voy a contar, porque si no contamos... Pero que es un poco de eso también, que, claro. ¿Qué camino les Una abre la boca de más en el grupo de amigas y se desata un despelote tremendo. Sí. Tremendo. ¿Les ha pasado eso, esa escena? La que abriste. Esta es la que abre la boca, claro. Sí. Pero digo, ¿les ha pasado en la vida de meter la pata así, mandar al frente a una con hombre? Yo nunca cagué el marido de nadie, por suerte. No soy de ese. Yo tampoco. No, de robar maridos, digo, de meter la pata y mandar al frente. No. ¿Saben guardar secretos? Sí. Sí, algunos. Y pero el de equivocarse de grupo de chat, por ejemplo, mandar eso, ahora es muy eso común pasa todo el tiempo. Porque estamos grandes, yo veo eso es tremendo. Yo veo sí. mal, viste, y te pasa que por ahí lo mandé, ¿a cuál era el grupo? ¿Quién fue la que hizo eso el otro día? ¿Quién fue? No, fue una amiga nuestra, pero no me acuerdo. A mí me pasó el otro día. Una red social. Ay, no me acuerdo. No importa igual. Ay, pero Leonora, ¿se acuerda? Ahora contalo. No es alguien famoso. No importa, pero ¿y qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Puedo decir? ¿Qué pato metió? Ay, me encanta. Sí. ¿Cuál fue el episodio? Bárbaro. No, bueno, una compañía, una amiga que tenemos en común que insultó a alguien y se lo mandó a quien estaba insultando en lugar de... Eso pasa todo el tiempo. Pero pasa por redes sociales. Me pasó con una conductora una vez. Que le mandaste una puteada y sí, le que llegó a la ella. Que trabajaba, además. No. Quise mandar a otro, pero a mí con bueno. el inquilino. La mujer del inquilino que me odia. La mujer del inquilino me odia. Y cuando le reclamé el alquiler, que entre paréntesis no me pagan nunca el día. ¿Querés nombrarlos? No me acuerdo. Ella le quiere mandar un mensaje al marido y acaba de escribir la loca, que ya sabes que no la aguanto. A mí. Y me dijo... Y hablaba de vos. No era para vos. Le digo, no, acá te tranquila, contale que me pagues, decime loca. Me da igual, claro. Claro, pagame. Las tres salieron con músicos muy importantes. Sí. ¿Es recomendable la estrella del rock o prefieren ya otros rubros? Mira la cara de Leonor. El tema todas que la a Leo le encanta este tema. Todas hemos cambiado. Leo quiere contar mucho. Vamos allá, No, me parece que... Te veo muy extrovertida. Cada una tiene su experiencia. No, he participado bastante de la charla. Estás preocupado por no querer participar más. No, la veo no como a Julieta tratando de protegerlas a las aparte dos. Aparte no me dice, habla vos. Ella tiene muchas cosas que contar. Esta es la líder, sí. Sí, no tiene mucho. Vamos parte por parte. Leonora, dale, contame. El tema de salir con una estrella rock es complicado, más allá del caso puntual, obviamente. No, el músico en sí, yo antes había salido con otro músico también. Ah. Los horarios, las giras. No, no recomiendo. No, el músico es difícil. No, da. O sea, no volvería a salir con un músico. No. Y para una chapada de una noche. Después. No, porque en un momento uno quiere un poco nosotros más de estabilidad, un poco ¿no? De más. Tranquilidad. Sí. Yo la pasé muy bien en mi casa. ¿Vos la pasaste bien? Sí. Yo también. Pasaron por todo. No, no te crees. En algún momento, no todo. Hola, vas a ser bárbaro. Siempre. Nunca un problema.
nada, nada. No te importaba que no duerma, le bailabas la jota toda la noche. ¿Para qué se casaron? No, bueno, no, yo la verdad realmente, ahora hablando en serio, yo tuve 6 años de una relación espectacular con él, digamos, por eso tuvimos una hija, nos separamos con Charo de 4 años. Hablando en serio, me acuerdo que él era re compañero, iba a las grabaciones. No, yo por eso yo no tengo absolutamente nada malo para decir, y además, digamos, tengo una hija maravillosa y después la separación fue muy muy fea, yo no la pasé bien, digamos, eso fue muy público, creo que fue lo único público que tuve en mi vida fue ese... Fue medio mufel y el casamiento, porque se casaron y después. No, bueno, qué sé yo, pasó, qué sé yo, digamos, nosotros nos casamos en un momento que teníamos ganas de casarnos, con una hija de 4 años, mi mamá había fallecido hacía muy poquito tiempo, fue como algo que se habló en ese momento, o sea, como un regalo. Dos cosas fuertes una tras de la otra. Sí, digamos, lo peor que me pasó en la vida fue lo de mi madre, o sea, el resto fue una separación. Claro. Digamos, es eso. No, sorprendió en ese momento que fue muy, primero muy mediático por todo lo que pasó. Que se fue mediático por lo que pasó. Pero además muy pronto la separación. Claro, muy reciente al casamiento. Sí, fueron 6 años de pareja y 5 meses de casado. Claro. Eso fue, pero la verdad, la realidad... 6 años dentro de todo, tranquilo, yo no recuerdo ningún escándalo. Nada, por eso te digo, yo tuve una pareja maravillosa con el papá de Charo y, uh-huh. y fue todo genial. Y nos llevamos genial y fue un gran compañero. Y no tengo nada malo para decir. Después las cosas malas que tengo que decir, que tengo, nunca las diría. Claro, nunca lo hice público. De hecho, mismo cuando fue un escándalo total, porque él sucedió todo lo que sucedió, yo como un avestruz metí la cabeza abajo de la tierra, esperé que pase el viento y después... Porque no me corresponde, porque no te enganchaste en lo mediático. No me enganché en lo mediático porque no soy así, porque no me sentiría cómoda haciéndolo. Todo el tiempo y no dijiste todo el tiempo. En ningún momento te viste tentada, pero yo me acuerdo de ese momento, digo, ¿cómo lo pusiste? Tenía guardias. Dentro del guardia del las 24 horas. Eso es jodido, fue cuando había plata, se ve, porque había gente. 24 horas. Todo el tiempo, auto. Ahora pueden hacer cagadas tranquilos. Todo ahora ya no hay un manga. Te viste tentada a salir a contar lo que pasaba o a aclarar algo de todo lo que se decía, pero se dijo. Muchas veces sobre todo mis amigas más cercanas me dijeron tantas barbaridades que decían, dije que día, yo decía, ¿sabes qué? Ya va a pasar. Yo me muero de vergüenza antes de salir a hablar de mi vida privada. Lo digo yo también como partícipe de todos esos programas en ese momento, ni Julieta tampoco hablaba en privado, no era que te sonaba y te decía, mirá, me hizo tal cosa. Jamás. Nunca lo hubiese expuesto ni a él ni a mí, pero sobre todo nunca hubiese expuesto a mi hija. Me parece que ahí está la límite. Pero bueno, a veces en la pasión también pasa. Mi límite es ese. A veces lo cruzás también sin darte cuenta, lo ha pasado a muchos y muchas. Romina, vos sí recomendás la gestión músico, ¿está recomendada? Bueno, yo tuve una linda experiencia. Yo también, che. Desde la... Yo no tuve una mala experiencia, pero... Nadie tuvo una mala experiencia. Nadie la tuvo. Ha sido maravilloso. Conclusión, los músicos... Ahora se te copian, Richie, ¿ves? Lo que no, pero mismo, la separación por ahí, sí, como dice Juli. Toda la separación. Pero de cualquiera, ¿no? Del mundo. De cualquiera. Lo que pasa es que son los tres tan famosos. Pero no se lo quedó ninguna también. Eso. Todo muy lindo. Lo devolvieron, ratito, claro. Pero después devolvieron. Ya está. Es una etapa. Vuelvan a devolver los músicos, te ha devuelto otras profesiones también. Claro. ¿Y qué profesión recomiendan? ¿Cuál sería la profesión ideal? Yo voy a decir la que es con la que estoy ahora, porque si no, imagínate. Yo tengo un músico de nuevo, médico. Chicas. ¿Músico? ¿Lo tenés? Médico. Estaría reincidiendo. Productor empresario. Productor empresario. La palabra empresario siempre cabe en todo. Igual tienen temas lindísimos dedicados a todo. Eso quedó. ¿Les queda? ¿O no los escuchan nunca esos temas? Yo me los pongo todas las mañanas. Todas las mañanas. Antes de hacer una